Amber Johnston da pláticas a estudiantes. Alex pasa el mejor fin de semana con su novia y así felicitaron a Amber por su cumpleaños. Amber, quien está cumpliendo años hoy, se ha visto desempeñándose como maestra y también en su nuevo proyecto. Primero vamos con lo de Amber en su nuevo proyecto y después vamos a mostrarle lo que sus hijos le han felicitado en su cumpleaños, el cual es hoy. Como sabemos, Amber está incursionando como maestra. Sin embargo, ahora también está desarrollando otro proyecto junto con un equipo de trabajo. Resulta que Amber se ha visto en la escuela secundaria junto a más personas donde están educando a los alumnos sobre la importancia que es el cuidado personal. Amber, desde hace ya algunos días, ha estado muy enfocada enseñando a los alumnos sobre este tema, por lo que podemos verla frente a la clase y frente a varios estudiantes, a los cuales está haciendo conciencia sobre el cuidado y amor personal. Para los fans que no se imaginaban ver a Amber de esta manera, estos nuevos proyectos que está desempeñando se los podemos mostrar haciendo lo que más le gusta hacer. Hay quienes preguntaban qué hacía Amber aparte de la serie. Pues Amber está dando clases, así como también pláticas a estudiantes, junto con un equipo de trabajo, del cual parece que Amber está liderando. Esto es algo que realiza Amber aparte de la serie, así como Train, también aparte de la serie, él vende autos. Y recordando, hoy fue su cumpleaños de Amber, donde se pudo ver que la felicitaron algunos de sus hijos, que ya les estaremos diciendo lo que dijeron. Pero antes, Alex y su novia pasaron un increíble fin de semana en la Maquinaria Agrícola Nacional, donde menciona que fue un gran evento, y lo que llamó la atención fue ver a Alex pasando un fin de semana con su novia y en esta nueva etapa de su vida que está viviendo, cosa que los fans lo conocen desde muy chico y que ahora está creciendo y viviendo más etapas en su vida. Y por último, en el cumpleaños de Amber, Emma felicitó a su mamá con esta imagen donde le dijo que esperaba que fuera un día especial. Le agradecía por su amor, su paciencia y su increíble guía, y que son muy afortunados de tenerla como su madre, hoy, mañana y todos los días. Ana también le dedicó unas palabras donde le dijo: feliz cumpleaños, mamá, otro año para volverte loca, gracias por ser la mejor y hacer todo por nosotros. Por el momento solo Ana y Emma la han felicitado de manera pública, pero estamos seguros que con sus demás hijos la estarán festejando este fin de semana. Ya veremos qué sucede. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.